Colombes, Santo Domingo Oeste, se están quejando por el mal estado en sus calles. En esta lucha constante, y ya la comunidad está cansada de que solo se hagan paliativos, se hagan reuniones y no se resuelva esta problemática. Recientemente estuvo con nosotros hace unos 5 meses la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y ella nos prometió de que se haría una licitación para que nosotros tengamos todas las calles asfaltadas, y todavía vemos que esos trabajos no han dado continuidad. No queremos que pase el tiempo y que nos quedemos sin las calles de esta comunidad que está metida en el lodo, en el polvo, en la insalubridad que nos afecta a todos. Nuestros vehículos viven sufriendo en el jamaqueo, allí para acá y las fiestas. Y nosotros también como ciudadanos vivimos en el lodo, nuestra casa no la podemos limpiar, que eso es un solo lodo, un solo sucio. Ya basta, queremos vivir con dignidad como viven la población normal de esta ciudad. Y como somos dominicanos que pagamos impuestos, necesitamos calles asfaltadas ya. Nosotros somos una comunidad laboriosa, pacífica, tenemos unos monumentos históricos acá, las ruinas de Engombe, y vienen muchos turistas y da pena que cada vez que vienen encuentran esta arrabalización de estas calles que nada más es lodo y polvo. Los vehículos están destruidos porque no hay forma, nadie tiene un zapato limpio. Hemos esperado demasiado. El alcalde nos inició las aceras y los contenedores, las paró, o sea, las paralizaron y no han vuelto a continuar los trabajos. Necesitamos que vengan a hacer el asfalto y es el momento para hacerlo. Ellos quieren seguir en el poder, ellos quieren voto. Si quieren voto, tienen que apoyar la comunidad. Si no hay asfalto, no hay voto para ellos. Para otra persona. Nosotros somos una comunidad y somos muchos y vivimos en un sitio que nos afecta. Cuando llueve, nos ataca el lodo. Cuando no llueve, el polvo nos está asfixiando. Entonces, si tengamos ese proyecto en la mano, ¿por qué no siguen? ¿A qué se lo van a dejar y a quién se lo van a dejar? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? No queremos para cuando vuelvan a ganar, y no. Si este dinero del pueblo hay que invertirlo en el pueblo, es para nosotros, lo necesitamos. Queremos calle, hacer así con tenis que nada más comenzaron pero no han terminado. Llevamos aquí, ya vamos a decir, somos una comunidad de más de 30 años. Estamos a 4 minutos de la Junta Central Electoral. O sea, estamos en el centro de la ciudad. Pasan por las 6 de noviembre y parece que ni miran para este sector, Palacio de Engombe. Necesitamos, sigan los trabajos, asfalten las calles, porque somos una comunidad más de profesores profesionales y necesitamos vivir dignamente. Lo necesitamos y lo exigimos, porque pagamos nuestros impuestos.